una frase muy sencilla. Los socialistas decían en algún momento, organizarse, organizarse, organizarse. Y yo añadiría, estudiar, estudiar y estudiar. Mi nombre es Enrique González Rojo Arthur. Soy un viejo maestro, ya jubilado. Di clases en diferentes universidades. En alguna ocasión me preguntaban que dónde impartía yo clases, y yo respondía, ¿dónde no? Porque en efecto hubo un momento en que daba yo clases en la Universidad Nacional, he dado clases en las preparatorias, en la Metropolitana. Soy un viejo maestro jubilado. Además de eso, soy una persona que se ha dedicado, pues prácticamente de por vida, a la poesía, a la literatura en general, la poesía en particular, y también la filosofía. Es decir, se puede decir que desde muy niño descubrí simultáneamente mi interés por la filosofía y por la poesía. Y creo que estas dos disciplinas están en mi vida entremezcladas, imbricada una con otra. De tal manera que la poesía tiene elementos filosóficos y la filosofía tiene elementos poéticos. Desciendo de una familia de escritores, y en alguna ocasión el crítico Francisco Sendejas, ya fallecido, decía que en mi caso no eran 100 años de soledad, sino 100 años de poesía. Mi abuelo se llama Enrique González Martínez. Forma parte del grupo del modernismo, junto con poetas como Díaz Mirón, como Tablada, como Luis G. Urbina, como Amado Nervo. Es una de las figuras más señaladas de ese grupo, porque en efecto mi abuelo, que nació en 1871 y que representa la poesía mexicana, una figura muy altiva, muy señera, es el inicio de esta familia que culmina con el poeta y con el escritor y también maestro que tienen ustedes enfrente. Mira, toda mi vida he vivido yo rodeado de libros. Desde el momento en que abrí los ojos, lo primero que vieron mis ojos fueron libros. Incluso, y es una anécdota que he contado muchas veces, El recién nacido, hubo uno de los temblores característicos de este México a través de los sismos, ¿no? Afortunadamente, en el momento en que tuvo lugar el sisma, mi madre me tomó en brazos para darme del pecho y me sacó de la cuna. Y en ese mismo momento, unos libros que estaban en un anaquel encima de la cuna, se cayeron en la cuna. Eran dos o tres libros grandes de la Enciclopedia Británica. Entonces, probablemente si yo hubiera estado en la cuna, no estaría platicando con ustedes en este momento, ¿no? Toda la vida he estado rodeado de libros, tengo un amor profundo por los libros, y aunque
He regalado mi biblioteca que está a punto de irse a la Universidad de la Ciudad de México. Sin embargo, se van sin que yo los deje de amar, ¿no? ¿Y por qué los amo? Pues porque es la posibilidad de abandonar la ignorancia y tener una concepción del mundo, y no solamente desde el punto de vista filosófico último, sino también desde el punto de vista de humanizar el pensamiento, de adquirir conciencia de dónde estamos y qué es lo que debemos realizar cada uno de nosotros en este mundo donde estamos. Las bibliotecas en general, y supongo que la biblioteca de Ecatepec en particular, que lleva mi nombre, debe ser un compendio del saber humano, y debe tener la virtud de que los hombres puedan elevarse al nivel de, digamos, de la conciencia, al nivel del pensamiento, al nivel de la intelectualidad en el sentido profundo del término, de la sabiduría. Por eso una biblioteca es tan rica, porque tiene diferentes secciones, secciones a donde puede abrevar la potencialidad y las posibilidades de cada uno de los estudiosos. Ojalá cumpla ese papel en el estado de Ecatepec, ¿no? Del Estado de México. Mira, yo era como un ratón de biblioteca. Sí, yo, una de mis actividades de muy chico, desde los 10 años, era estar viendo la biblioteca por un lado, por otro, de tal manera que la ubicación de los libros la conocía yo mejor que mi abuelo. De tal manera que mi abuelo me decía: oye, ¿dónde está el libro de fulano de tal? Desde luego mi abuelo conocía más a fondo la conocía de verdad. Yo la conocía por afuerita, en los títulos, ¿no? Pero sabía dónde está Juan Ramón Jiménez. Iba yo y buscaba a Juan Ramón Jiménez. ¿Dónde está Kant en la sección de filosofía? Ah, pues aquí está la crítica de la razón pura. Y así, entonces yo era como el librero, el bibliotecario, mejor dicho. Respondiendo a sus deseos, a sus vocaciones, vayan a la biblioteca a buscar aquellas secciones que responden a estos intereses y que hagan una lectura cuidadosa de los libros clave de cada una de esas secciones, para que califiquen su trabajo, para que lo hagan más profundo y, más que nada, para que tengan un espíritu crítico. Es decir, yo creo que no solamente hay que adquirir conocimientos, sino que en el hecho de adquirir conocimientos y en la acción de ponerlos a funcionar, es importantísimo enarbolarlos dentro de un espíritu crítico. Un espíritu crítico no solamente a lo que se está leyendo, asumirlo no solamente de manera mimética, sino asumirlo de manera crítica, pero además para elaborar, para conformar en uno el espíritu crítico necesario para poder situarse en la sociedad, para saber quién es quién en la sociedad. Y en ese espíritu crítico, que es lo fundamental a mi manera de ver de la educación, en ese espíritu crítico está la posibilidad de que México avance, México, nuestro país, avance a etapas más maduras y más profundas del desarrollo social. Le diría a ese gobierno que
Y esto está relacionado con la cultura en general y con las bibliotecas, que se pusiera el acento en la historia. Que se pusiera el acento en la historia en el sentido amplio del término, pero también en la historia de Catepec, en la historia del Estado, en la historia digamos, de no solamente del pasado inmediato, sino del pasado remoto, para, digamos, irse conformando de acuerdo con toda esa concepción, pero como decía yo, de manera crítica. Es decir, no solamente para reproducir lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Sino para salir de ello y encontrar la vía, el camino pertinente para, digamos, conformar una sociedad más acorde con los ideales de justicia del hombre, ¿no? La comunidad debe ser, sobre todo. Mira, lo fundamental con la autogestión es la tarea. Es decir, cada grupo que se va a reunir tiene que tener claro la o las tareas a realizar. En la cultura es muy importante, ¿no? Una tarea cultural, pero también hay muchísimas tareas que pueden ser, digamos, el acicate, la motivación para reunirse. Yo la autogestión la vería como un movimiento que se autoorganiza, se autogobierna y se autovigila. ¿Se autovigila en qué sentido? En no caer, digamos, de nuevo en los planteamientos verticalistas. Y esta conformación de la autoorganización, del autogobierno, de la autovigilancia, del dominar la gestión para realizar la tarea, son requisitos fundamentales que, unidos con la crítica, pueden generar y deben generar ese movimiento de abajo para estar presionando y de ser posible, digamos, llegar al momento de un cambio social profundo, pero que ya desde ahora deben estar presionando para ir adelante, para avanzar. Por eso mi llamado sería a organizarse, y a organizarse de manera autónoma. Autónoma respecto a todo mundo, incluso las posiciones avanzadas, incluso los progresistas, pero con una, digamos, independencia que tenga como su fundamento creador, la crítica, autogestión y crítica.